La voz de la naturaleza. Protección de la vida y los ecosistemas. Coexistencia de la naturaleza y la humanidad. Aquí puede escuchar el relato de Ginkgo. Soy un árbol, un ginkgo biloba. Puede conocer la ruta del elefante asiático. Soy un elefante asiático, una mole con gran sabiduría y cúmulo de sentimientos. Puede experimentar los enormes cambios del desierto de Mu-Uz. Soy el desierto de Mu-Uz. Puede imaginar el paisaje espléndido de la Torre de Agua de China. Soy San Qianyuan, conocida como la Torre de Agua de China. Y tiene la posibilidad de acercarse al mundo de los pandas. Yo soy un oso panda. Soy el animal chino más conocido de todo el mundo. Unamos esfuerzos para construir un futuro común y proteger la vida del planeta. Soy el desierto de Mu-Uz. En el largo río de la historia, fui un fértil oasis. Muchos años después, fui devorado por el desierto y me convertí en una de las cuatro áreas arenosas más grandes de China. Hoy estoy a punto de convertirme en el primer desierto de China que desaparecerá de la faz de la Tierra. El término desaparecer, en este caso, tiene un significado positivo. Les invito a escuchar las historias de mi pasado y presente. Atravieso la región autónoma de Mongolia Interior, la provincia de Shaanxi y la región autónoma de la etnia Hui de Ningxia, cubriendo un área de 42.200 kilómetros cuadrados, con una superficie mayor que la isla de Hainan, la mayor isla tropical de China. Mi nombre es Mu-Uz, que en mongol significa que la calidad del agua es muy mala. Las tormentas de arena, la vasta extensión del desierto y la falta de agua ha sido la impresión que los seres humanos tienen de mí durante muchos años. Sin embargo, ¿sabe usted que hace decenas de miles de años yo era un prado con exuberantes plantas y lleno de vegetación? En las dinastías Qin y Han, 221 a.C., 220 d.C., el emperador Qin Shi Huang ordenó que un gran número de personas emigraran aquí y comenzaran un desarrollo agrícola a gran escala. Durante la época de Wei, Qin y las dinastías del sur y del norte, 220 d.C., 589 d.C., yo seguía siendo un pastizal vigoroso y un hogar feliz para un gran número de nómadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cultivo y el pastoreo desenfrenados, las frecuentes guerras entre grupos étnicos y el cambio climático me han causado un gran impacto y daño. Las actividades humanas, cada vez más feroces, me pisoteaban sin piedad. En la superficie, la vegetación que me cubría desapareció gradualmente, y miles de millas de campos fértiles fueron destruidos y convertidos en un arenal desolado. Peor aún, el área del arenal continuó expandiéndose y envolviendo tierras de cultivo y pastos. Pueblos y ciudades cercanas fueron destruidos uno tras otro. La arena amarilla estaba azotando y la erosión del suelo también estaba aumentando rápidamente. Yulin, una ciudad famosa e importante de la provincia de Shaanxi, también se vio obligada a trasladarse tres veces para evitar desastres por viento y arena. Se puede decir que soy un desierto artificial y el fruto maligno de la codicia humana. El viento y la arena, rugiendo en el cielo durante miles de años, representan mi grito de ira. Por fin, los seres humanos finalmente escucharon mi voz en la década de 1950 y
y se dieron cuenta de que la desertificación ha amenazado gravemente su entorno de vida y su entorno ecológico, y las medidas de protección ecológica no admiten demoras. Pero, ¿cómo salvar la vitalidad y la prosperidad que una vez tuve? Los seres humanos comenzaron a actuar. La humanidad y la naturaleza. Un mismo hogar. Un futuro común. Desde 1959, la humanidad ha construido vigorosamente unas cortinas forestales cortavientos y ha iniciado un gran proyecto para controlar la arena. Después de más de medio siglo de arduo trabajo, yo, una vez estéril y desolado, renací con vitalidad y verdor. La arena amarilla se ha controlado, el suelo y el agua ya no se pierden, la vegetación natural ha aumentado gradualmente, el clima también ha comenzado a cambiar con un ciclo virtuoso. A principios del siglo XXI, más de 6 millones de mu, equivalente a 400.000 hectáreas de tierra arenosa, se habían convertido en tierras forestales, pastizales y tierras fértiles. Hasta ahora, el 93% de mi área ha sido gestionado eficazmente, y la ciudad de Yulin, una vez conocida como una ciudad del desierto, también se ha convertido en un oasis en el desierto. Veo claramente que detrás de este enorme milagro artificial verde se han reunido la juventud, los sueños, las expectativas y el futuro de las personas que se han dedicado al duro trabajo del control de la arena durante generaciones. En los últimos 70 años han nacido innumerables héroes del control del desierto y la plantación de árboles. Solo puedo tratar de recordar sus nombres tanto como sea posible y expreso mi mayor y mi más profundo agradecimiento a ellos. Por ejemplo, Chi Wan Jin, que ha trabajado en el control de la arena durante toda su vida, plantó un cinturón verde de 6 kilómetros de ancho y 63 kilómetros de largo en el borde del desierto y condujo a la gente de su pueblo natal a librarse de la pobreza y enriquecerse en el proceso de control de la arena. También agradezco a la reina del control de arena, In Yu Shen, los modelos de control de arena, Wang Yu De, Niu Yu Xin, y una y otra generación dedicadas al control de arena. Gracias a estos héroes, gradualmente ha desvanecido mi feo velo de arena amarilla y he recuperado la prosperidad y la vitalidad del pasado. La voz de la naturaleza. Alabanza a la vida. Historias de coexistencia entre la naturaleza y la humanidad. De hecho, no solo yo, el desierto de Mu'us me he convertido en un oasis. Con la profundización continua de la conciencia humana sobre la protección ecológica, cada vez más desiertos en China se ponen un abrigo verde. En solo unas pocas décadas, China ha alcanzado logros de control de la desertificación de renombre mundial. También ha establecido un ejemplo sobresaliente para el control de la desertificación y la protección ecológica del mundo y ha proporcionado desinteresadamente soluciones chinas en el control de la desertificación en todo el mundo. Según la imagen satelital publicada por la NASA, en los últimos 30 años, el área verde en la superficie de la Tierra ha aumentado en un 5%, de la cual China contribuyó con el 25%. La humanidad es cada vez más consciente de que vivimos en el mismo hogar, que somos una comunidad de futuro compartido en la Tierra, y defender la armadura verde del planeta es la misión y responsabilidad eterna de la humanidad. Sé que en un futuro no muy remoto, yo, el desierto de Mu'us, desapareceré por completo del mapa de la Tierra, y tal vez consiga un nuevo nombre más agradable. Estoy muy feliz de que los seres humanos hayan escuchado mi voz y me hayan dado una nueva vida.